Les reformes més importants en matèria d'infraccions i sancions són, entre d'altres, la reducció de la sanció per no presentar declaracions per mitjans telemàtics o per la falta de contestació a requeriments i les sancions en supòsits de conflicte en l'aplicació de la norma, que ja s'ha fet alguna referència amb això. En relació amb el conflicte en l'aplicació de la norma tributària, es contempla la possibilitat d'imposar sancions en supòsits de regularització basats en l'aplicació d'aquesta figura antiabús. S'estableix, per tant, un nou tipus infractor en la llei que és de caràcter greu. D'altra banda, en la revisió en via administrativa destaquen les reformes en matèria del recurs de reposició i de les reclamacions econòmic-administratives, així com les actuacions de l'administració en supòsits de delicte fiscal. Entre d'altres mesures, es reforcen les competències del Tribunal Econòmic-Administratiu Central per permetre que aquest òrgan revisor pugui promoure l'adopció de resolucions en unificació de criteri i, en paral·lel, s'atribueix als tribunals econòmic-administratius regionals o locals la competència per promoure resolucions de fixació de criteri. En relació amb l'acumulació de reclamacions econòmic-administratives, s'acoten els supòsits taxats d'acumulació i, a més, s'estableixen diverses mesures per a l'impuls dels mitjans electrònics en l'àmbit de les reclamacions econòmic-administratives. Bé, per comentar totes aquestes novetats en matèria de règim sancionador i de revisió en via administrativa, comptem amb el proper ponent, que és Manuel Esteban Quintans. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat a l'àrea d'inspecció de la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de les Illes Balears i la Delegació de Catalunya. Ha estat administrador de l'Agència Estatal a Mataró i actualment és president de sala del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya. A més, és professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Doncs moltes gràcies i quan vulguis. Por haberme invitado a esta jornada, a la que vamos a dar punto final, pues haciendo alusiones a las novedades que también ha resumido Rafa, prácticamente ya no me deja nada que decir después de su intervención, pero bueno, intentaremos ir lo más deprisa posible, dado la hora que es, intentaré no alargarme, pido disculpas a lo mejor por la celeridad de la exposición, pero como sé que nos interesa a todos irnos a comer a una hora razonable, eso nos ayudará a conseguirlo. Bueno, sin más dilación, pasemos a las novedades que se han producido en materia de infracciones y sanciones. Son pocas, pero muy interesantes. La primera hace referencia a la utilización de medios no electrónicos en la presentación de autoliquidaciones y declaraciones, que es un tipo infractor que introdujo la Ley 7/2012, como ya sabemos, y que lo que ha hecho la Ley 34/2015 se reduce a ampliar el ámbito del tipo infractor, incluyendo ya no solo las autoliquidaciones y declaraciones informativas, sino otros documentos con trascendencia tributaria en general, y en particular documentos aduaneros cuya presentación no dé lugar al nacimiento de la deuda aduanera. Bien, como se trata de la ampliación del tipo infractor, pues sobra decir que se aplicará a aquellas conductas que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, bueno, pues en virtud de la interdicción de, constitucionalmente protegida del artículo 9.3 de la Carta Magna. Sin embargo, la otra novedad que afecta precisamente a este artículo, al 199, que es la reducción de la cuantía de la sanción de 1.500 a 250 euros, en los términos que aparecen recogidos en la diapositiva, eso sí resulta favorable al contribuyente, ¿verdad? Luego su aplicación se producirá en los términos del artículo 10.2 de la Ley General Tributaria. Tendrá efectos retroactivos, se aplicará a todas las sanciones que no sean firmes a la entrada en vigor de la Ley 34/2015.
También se ha modificado la sancionabilidad del incumplimiento de las obligaciones contables, incorporando un apartado tercero que hace referencia al retraso en la obligación de llevanza del libro registro a través de la sede electrónica de la agencia, que al igual que sucede con el artículo 29.3, del que quizás ya os han comentado algo esta mañana, pues su entrada en vigor se demora hasta el 1 de enero del 2017. La intención era que hubiese tiempo, oportunidad de poner en marcha la plataforma de suministro inmediato de información que iba a obligar a determinados sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido a llevar sus libros registro de IVA a través de la sede electrónica de la agencia. Bueno, todos sabemos que por las contingencias políticas de los últimos tiempos esta circunstancia pues está como está. Eso sí, al 1 de enero del 2017 el tipo infractor y la sanción que le corresponde al incumplimiento de esa obligación ya estarán en vigor. Quizás la novedad que más interés ha suscitado en materia de infracciones y sanciones es la que se refiere al conflicto de aplicación de la norma, ¿verdad, Rafa? Del 206 bis, que es el artículo que se ha incorporado para recoger esta conducta y la sanción que le corresponde, a mí siempre me gusta destacar que no basta con que nos encontremos ante la conducta definida en el artículo 15 de la Ley General Tributaria, el conflicto en aplicación de la norma. Para poder afirmar que estamos ante el tipo infractor, es necesario además que concurran los otros dos requisitos que menciona el 206 bis. En un caso que vaya acompañada de alguno de los resultados que aparecen en la diapositiva, o bien falta de ingreso, obtención de devolución indebida, solicitud indebida de devolución, beneficio o incentivo fiscal, o determinación o acreditación improcedente de partidas a compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras. El segundo requisito hace referencia a la igualdad sustancial, con un criterio administrativo divulgado en los términos que se establezca reglamentariamente. ¿Qué entendemos por criterio administrativo divulgado? Pues el que se contenga en aquel informe al que hace referencia el artículo 159 de la Ley General Tributaria, el que emite la comisión consultiva y que es vinculante para que inspección pueda declarar el conflicto en aplicación de la norma. ¿Es necesario, me preguntaría, que esa conducta que nos sirve de referencia se haya producido antes de la que ahora nos interesa, de la que tenemos encima de la mesa y de la que pretendemos valorar si hay que exigir responsabilidad o no? No. El legislador se limita a señalar que ese criterio administrativo se haya divulgado, se haya hecho público, antes de que se inicie el periodo voluntario de declaración relativo a la conducta sobre la que tenemos que pronunciarnos y determinar si procede o no exigir responsabilidad. La sanción que corresponde a la misma es del 50 o del 15% en función del resultado del que hablemos. Podemos llamar la atención sobre una cuestión. Se establece un 15% para la solicitud indebida de devolución, beneficio o incentivo fiscal, ¿vale? Es la misma sanción que se establece para la conducta tipificada en el artículo 194 de la Ley General Tributaria. Pero a diferencia de lo que sucede en aquel precepto donde subyace la ocultación en la medida en que se exige que medie en la declaración presentada omisión de datos relevantes o inclusión de datos falsos, aquí el legislador no hace referencia para nada a la ocultación. Sin embargo, eso sí, la sanción es la misma, del 15%. Se declara la incompatibilidad con las conductas tipificadas en el artículo 191, 193, el 194 que mencionábamos hace un momento y el 195, y de paso se ha modificado el 179.2d para recordar que, salvo que el presunto infractor así lo pruebe, el hecho de que estemos ante esta conducta no significa que debamos entender que su conducta ha ido acompañada de la diligencia debida, de una interpretación razonable de la norma. La carga de la prueba de la presencia del requisito necesario de culpabilidad en la conducta recae sobre la Administración, pero la carga de la prueba de que concurre alguna circunstancia exoneradora de responsabilidad siempre recae sobre el presunto infractor. Y esto, en este sentido, es lo que nos recuerda la modificación introducida en el 179.2d. Se oyen voces sobre la posible fallida de este tipo infractor, en el sentido, hay algunos autores que ya denuncian que nace muerto, que va a ser muy difícil que se pueda aplicar en la práctica. Y aluden a cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que se empleen en la definición del tipo infractor pues conceptos jurídicos indeterminados como igualdad sustancial. Bueno, pues en fin, ¿dónde ponemos los límites a la hora de determinar qué es? ¿Dónde está la igualdad sustancial? A efectos quizás de exonerar la responsabilidad, pues puede ser un concepto útil, como así se emplea en el 179.2d de la Ley General Tributaria. Pero a efectos de lo contrario, a efectos de exigir responsabilidad, sería deseable que no estuviera incorporado al tipo infractor.
O también se han planteado cuestiones como la relativa a la posible judicialización de aquel criterio administrativo que sirve de referencia para concluir que la conducta que tenemos encima de la mesa es constitutiva de infracción. Que se esté revisando en vía jurisdiccional y que después de haber impuesto la sanción, un tribunal nos diga que aquella conducta de referencia ni siquiera era conflicto en aplicación de la norma. Es un riesgo que está ahí, se puede dar y no sería deseable que se diera. Si se da, tendremos que hablar de una destipificación sobrevenida de la conducta que se acaba de sancionar, como consecuencia de que se desaparece de repente uno de los requisitos que es esenciales para poder apreciar que estamos delante del tipo infractor. Bueno, con el tiempo surgirán otros peros a la regulación de este tipo, ya veremos cuáles son y cómo reaccionan los tribunales al respecto. Dentro del título cuarto de la ley general tributaria, otras modificaciones que se han incorporado son las que se refieren al artículo 180, porque se tiene que adaptar a la incorporación a la ley de un nuevo título sexto que regula la tramitación singular del procedimiento inspector cuando estamos ante indicios de delito contra la hacienda pública y, por tanto, el 180 debe de dejar de decir que el procedimiento administrativo se suspende ante indicios de delito. Y también se ha modificado el artículo 211.2. ¿Para qué? Bueno, pues para incorporar a la duración del procedimiento sancionador las causas de exención del plazo de procedimiento inspector que acontezcan una vez que se ha iniciado ese procedimiento sancionador. Es decir, que tengan lugar después de la formalización de las actas, dado que normalmente las dos cosas van parejas, ¿verdad? Fuera del título cuarto, novedades en materia de infracciones y sanciones, pues la que se refiere al intercambio automático de información. Todos tenemos referencias sobre la evolución que ha experimentado el sistema de intercambio de información tributaria a nivel internacional durante los últimos años. Hemos pasado de un modelo basado en la previa petición a un modelo automatizado. Bueno, el honor de ser el detonante de este proceso de evolución hay que reconocérselo a las autoridades norteamericanas, que en el 2010 aprobaron esa norma FATCA, que aparece en la diapositiva, y que en el 2013 pues concluyó en la suscripción de un acuerdo de asistencia mutua entre el Reino de España y las autoridades norteamericanas, que constituyó precisamente la primera ola normativa, de modificaciones normativas en nuestro derecho interno, a través de la incorporación del artículo 37 bis en el reglamento de aplicación de los tributos y del desarrollo a través de la correspondiente orden ministerial que aprobó el modelo 290 que sirve para que las entidades financieras le faciliten a la agencia tributaria la información que las autoridades norteamericanas quieren sobre los clientes que ostentan determinadas cuentas financieras y que tienen nacionalidad norteamericana o son residentes en Estados Unidos, con una única finalidad, asegurarnos que las rentas que se obtienen en el exterior, bueno, nosotros no, asegurarse las autoridades norteamericanas de que las rentas que obtienen en el exterior esos contribuyentes son gravadas también por su jurisdicción fiscal. Bueno, en ese proceso de mutación o devolución del sistema de intercambio automático de información, también han participado los países de la OCDE a través de un largo proceso que culminó en un acuerdo multilateral en el año 2014 y, por supuesto, la Unión Europea, que primero aprobó en el 2011 una directiva de cooperación en materia tributaria modificada por la directiva del 2014 que aparece identificada en la diapositiva. Estos dos últimos hitos son los que constituyen la base de la incorporación a la Ley General Tributaria de la disposición adicional 22ª. Que también ha sido objeto de desarrollo reglamentariamente. Y en la actualidad, además, existe un proyecto de orden ministerial que aprobará el modelo 289, que servirá a los mismos fines que sirve el modelo 290, pero en este caso para facilitar información a los países firmantes del acuerdo de la OCDE o a otros Estados miembros de la Unión Europea. Lo que hace la disposición 22ª es establecer las obligaciones de las instituciones financieras y de los clientes de las instituciones financieras de información y, a su vez, se aprovecha para establecer el régimen de infracciones y de sanciones que corresponden al incumplimiento de esas obligaciones. En este punto, quiero llamar la atención sobre el hecho de que cualquier incumplimiento que gire en torno a la presentación del futuro modelo 289, que no tenga que ver con las obligaciones previstas en la disposición adicional 22ª, de conformidad con el principio de lex extricta que rige en materia sancionadora, se tendrá que encauzar a través del título cuarto de la Ley General Tributaria, no a través de la disposición adicional 22ª. Se aplicarán lo dispuesto en los artículos 198 y 199 como si se tratase de cualquier otra declaración informativa. Bueno, se incorpora un título sexto que exige también hacer referencia a las menciones que del procedimiento sancionador se contienen en él. Es ese título dedicado a la tramitación singular del procedimiento inspector ante indicios de delito. Su artículo 252 y 251 exigen que
una vez pasado el tanto de culpa, si se había iniciado ya procedimiento sancionador, este se dé por concluido. ¿De acuerdo? Ahora bien, si finalmente resulta que no se aprecia la existencia de delito, nada impedirá que la Administración vuelva a iniciar ese procedimiento sancionador, con arreglo a los hechos que hayan considerado probados los tribunales, ¿de acuerdo? Pero eso sí, unos mismos hechos, como indica la diapositiva, no equivalen a una misma calificación. Así lo ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia 27 de noviembre del 2015, que recoge la del TEAC de 22 de septiembre del 2016, que es la famosa sobre la interrupción del modelo 390 en IVA, que no trata solamente de eso, sino también de lo que aparece recogido en la diapositiva. Es decir, salvo en aquel caso en el que el Tribunal haya declarado que los hechos no existen, en otro supuesto, lo que podrá hacer la Administración es iniciar el procedimiento sancionador, calificar los mismos con arreglo a la norma tributaria y exigir la responsabilidad que corresponda. Si resulta que el tribunal dijo que es que no estaban suficientemente probados, pues en el curso de ese procedimiento podrá llegarlos a probar. Hasta aquí lo interesante en relación con el régimen de infracciones y sanciones. Pasamos a la revisión de actos en vía administrativa y nos detenemos en primer lugar en el recurso de reposición. La primera novedad a destacar se refiere o trae causa precisamente en la interrupción de la prescripción de los derechos a liquidar y a solicitar devolución en relación con obligaciones tributarias conexas, de las que también nos habrán hablado esta mañana, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, en materia de revisión, lo que se ha incorporado en cuanto al recurso de reposición es la referencia del 225.3. En el caso de que se recurra y la resolución estime en todo o en parte las pretensiones, en ejecución de ese fallo se deberá regularizar también la obligación tributaria conexa. Es decir, si obtuvimos la devolución de algo, pues ahora lo que nos va a exigir en ejecución del fallo es que retornemos al erario público aquello que habíamos obtenido. ¿De acuerdo? Cabe la posibilidad de que en ese momento la Administración vea que no entra el dinero en la caja y se ponga nerviosa. No pasa nada porque el legislador ha tenido la cautela de contemplar, por lo menos, que en aquel caso en el que para suspender la ejecución del acto que se impugnó se haya aportado la correspondiente garantía, que los efectos de esa garantía también se extiendan al eventual reintegro al erario por la regularización de la obligación tributaria conexa. ¿Vale? En cuanto a la tramitación del recurso, y aunque no tenga que ver con la Ley 34-2015, sí que me ha parecido interesante recordar que la entrada en vigor de la Ley 39-2015 declara el sábado inhábil. Entonces, a efectos de computar el plazo del mes para interponer recurso de reposición contra un acto expreso, por favor, no olvidemos que si cae el último día en sábado, este es inhábil. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si lo que queremos recurrir es el silencio administrativo? Bueno, a diferencia de lo que sucede con la reclamación económico-administrativa, donde el 235.1 sí se ha modificado para incorporar a la Ley General Tributaria la jurisprudencia y doctrina sobre la naturaleza del silencio administrativo, no se ha hecho lo mismo con el 223.1. No se ha modificado, o no se ha suprimido, mejor dicho, la referencia al dies ad quem para interponer recurso de reposición contra el silencio administrativo. Ahora bien, en una interpretación integradora de esa doctrina y jurisprudencia, hay que entender que, aunque no lo diga el 223.1, ahora mismo no hay plazo para recurrir contra el silencio administrativo desestimatorio, ¿de acuerdo? En vía de reposición. En cuanto a la vía económico-administrativa, a ver, novedades a destacar bueno, ya apuntaba Rafa. Modificaciones en torno a las competencias de los órganos económico-administrativos. La primera, se le atribuye al TEAC la competencia para poder dictar resoluciones en unificación de criterio. Cuando aprecie pues, que hay resoluciones de los TEA regionales y locales pues, que son afectadas de contradicción o que revistan en especial contradicción. Trascendencia. ¿Qué hay que destacar de ello? Pues que la resolución que se dicta tiene los mismos efectos vinculantes que la resolución del recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterios. Es decir, le está diciendo a los órganos de aplicación de los tributos y a los órganos económico-administrativos cómo actuar en ese caso concreto. A día de hoy, y a pesar de que bueno, no haya transcurrido mucho tiempo desde la entrada en vigor, ya se han aprobado dos resoluciones de este tipo, que se mencionan en la diapositiva. Una que afecta al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en sociedades y la otra muy, muy reciente, del 20 de octubre, sobre ventas de oro y joyería por particulares a empresarios y profesionales. Muy interesante porque nos dice que no tributa ni por TPO ni por IVA. Bueno, pues entonces no tributa por nada, está claro. En fin. La segunda herramienta que se atribuye, en este caso a los tribunales económico-administrativos regionales, con sala desconcentrada, como por ejemplo Valencia o Andalucía, es la competencia para dictar resoluciones de fijación de criterio. En este caso, la vinculación se limita exclusivamente a sus salas y sus órganos unipersonales. Para que este criterio pudiera llegar a vincular a órganos de aplicación, a los órganos de aplicación de los tributos y otros órganos de
económico-administrativos, sería necesario que se interpusiera recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, que se puede, y el Tribunal Económico-Administrativo Central llegase a hacer lo suyo. En materia de actuaciones entre particulares, existía un problema. La competencia para conocer de esa reclamación en concreto es del tribunal en cuyo ámbito territorial se localiza el domicilio fiscal del reclamante, pero cuando éste residía fuera del territorio español, pues surgía, bueno, esa duda. Se ha resuelto atribuyéndole la competencia para conocer al Tribunal Económico Administrativo Central. Rea per saltum. Bueno, para los que no estén muy próximos a la materia, explico brevemente qué es la rea per saltum. Simplemente se trata de aquella reclamación que en principio compete conocer de la misma a un tribunal económico administrativo regional o local y que por razón de cuantía admite que la resolución que dicte sea objeto de alzada ordinaria ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Bueno, pues la ley permite que el contribuyente directamente plantee la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Se emplea poco esta posibilidad y se ha percibido que es quizás porque cuesta relacionarse con una secretaría, la del TEAC, que está en Madrid, cuando la que tengo próxima es precisamente la de mi Tribunal Económico Administrativo Regional. ¿Cómo se ha intentado solucionar esto? Desconcentrando la tramitación, exclusivamente la tramitación, en las secretarías de los Tribunales Económico Administrativos Regionales. Luego, cuando yo planteo la rea per saltum, la que me va a requerir que subsane defectos de representación o la que incluso me va a poner de manifiesto el expediente va a ser la secretaría de mi Tribunal Económico Administrativo Regional. Salvo en un caso que yo le manifieste al TEAC que yo no tengo ningún problema para relacionarme con Madrid. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Planteando la rea y al mismo tiempo, perdón por la expresión rea, pero es el término coloquial para referirnos a las reclamaciones económico-administrativas, ¿vale? Planteándole en ese momento que yo quiero que sea el TEAC el que me plantee, el que me ponga de manifiesto el expediente. Entonces será la Secretaría de Madrid la que tramite esa reclamación económico-administrativa. En materia de acumulaciones de reclamaciones también hay novedades. Esto que parece que a priori solamente debería de interesar al tribunal, que es una cuestión meramente interna, no lo es porque de la acumulación depende la competencia para resolver la resolución y las posibles vías de impugnación. Luego al interesado, al contribuyente que reclama, también le tiene que suscitar sumo interés. Lo que se ha hecho es ampliar y completar el catálogo de supuestos que obligan a acumular reclamaciones económico-administrativas para tramitarlas simultáneamente y resolverlas con una única resolución. Lo que se destaca en negrita son los aspectos que se han incorporado a través de la Ley 34/2015. Quizás lo que más llama la atención es la letra C, que está todo en negrita porque era un supuesto que hasta entonces no se contemplaba. Acumulación de reclamaciones planteadas por varios interesados contra un mismo acto administrativo o actuación entre particulares. ¿Qué caso? Pues, por ejemplo, varios interesados que reclaman frente a la misma ponencia de valores. O los cónyuges que han presentado declaración en conjunta sufren la liquidación por parte de los órganos de aplicación de los tributos de ese periodo de renta en que han declarado en conjunta. Hay una sola liquidación, pero cada uno interpone su reclamación. También respondería a este supuesto. Y se ha incorporado a la ley la acumulación facultativa, que es algo que no se contemplaba hasta ahora, que puede llevarse a cabo de oficio o a instancia de parte, ¿vale? Incluso puede tener por objeto reclamaciones que versen sobre tributos distintos, pero en ese caso se exige que las reclamaciones tengan una conexión entre ellas, cuestión que tendrá que motivar el tribunal en el acuerdo de acumulación. Igual que se acumula, se desacumula, y los acuerdos de acumulación y desacumulación no son susceptibles de recurso. Se establece en el apartado cuarto los límites a la acumulación que tiene que respetar tanto la facultativa como la obligatoria. La acumulación solo puede atender al ámbito territorial de cada tribunal. No puede alterar la competencia para resolver y no puede alterar la vía de impugnación. Lo llamo regla general, ¿por qué? Porque tiene reglas especiales, hay excepciones, que afectan a la acumulación obligatoria. Los supuestos previstos en la letra A, C y D del 230.1, ¿de acuerdo? Ahí sí que se pueden exceder esos límites. Por ejemplo, en el caso de la acumulación obligatoria de la letra A y C, acumulación de reclamaciones por un mismo interesado frente a un mismo tributo que deriven de un mismo expediente, o el caso que ya habíamos explicitado, varios interesados frente a un mismo acto administrativo o actuación de los particulares, el órgano competente para conocer será aquel que conozca de la primera reclamación que se presente, salvo que uno presente reclamación per saltum ante el TEAC, porque el TEAC conocerá de todas las reclamaciones. O el supuesto tradicional de acumulación de rea contra la sanción si antes ya ha impugnado en vía económico-administrativa la liquidación en la que trae causa la sanción. Bueno, pues será competente para conocer el tribunal que conozca de la reclamación económico-administrativa contra la liquidación, salvo que alguna de ellas se presente ante el TEAC, entonces el TEAC acumulará todas.
¿Vale? Eso puede dar lugar a circunstancias como, por ejemplo, que yo haya sufrido, bueno, sufrido no es el término más adecuado, pero que me hayan practicado una liquidación en la administración de Mataró, pero sin embargo trasladé mi domicilio social a Ciudad Real y la administración de allí fue la que terminó el procedimiento sancionador. Mi reclamación en principio, la que yo presenté con la sanción, debía esperar que fuera el TEAR de aquel ámbito territorial el que conociera de la misma, pero por la regla de acumulación obligatoria será el TEAR de Cataluña, frente a que es al que le corresponde conocer de mi reclamación contra la liquidación, la que acabe conociendo de todo el procedimiento, de toda la revisión. No sé si se aprecia con esto la importancia que tienen las reglas de acumulación. Por ejemplo, la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña liquida sociedades una deuda de 200.000 euros, que ya digo que por cuantía exige que se tramite por el procedimiento general la reclamación y además la resolución que dicte el TEAR de Cataluña será en única instancia y podrá ser revisada en alzada ordinaria por el TEAC y un acuerdo de imposición de sanción de 5.000 euros. Aquí por cuantía la tramitación de la REA es por procedimiento abreviado, ¿de acuerdo? Y además la resolución que se dictase pondría fin a la vía administrativa, no cabría alzada ordinaria. ¿Es posible la acumulación de las dos REAs? Bueno, pues como contesta la diapositiva, no es que sea posible, es que es obligatoria. ¿Y afecta al que la REA contra la sanción se pueda tramitar por el procedimiento abreviado? Esta pregunta es malintencionada, porque una de las modificaciones que ha introducido precisamente la Ley 34/2015 en el procedimiento abreviado es la de convertir en facultativa la resolución de ese procedimiento a través de órgano unipersonal. ¿Vale? Ahora mismo, si se tramita ese procedimiento, el tribunal puede decidir resolver en sala, en pleno o de forma unipersonal. Pero el órgano que resuelve sigue siendo siempre el mismo, el tribunal. Luego, la acumulación en este caso no estaría alterando ninguna competencia para resolver. Si a través del mismo procedimiento inspector y por los mismos hechos la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña liquida sociedades, que por cuantía al ser superior a 150.000 euros, la resolución que dicte esa no pondrá fin a la vía administrativa, cabrá alzada ordinaria, e IVA, deuda 100.000, que queda por debajo de los 150.000, y en ese caso la resolución que dicte el TEAR sí que pone fin a la vía administrativa, ¿el reclamante puede obtener la acumulación facultativa de las dos REAs si lo pide? No, no podrá, porque alteraríamos la vía de impugnación, como se infiere de lo que acabo de decir. Yo, en principio, la resolución que espero obtener para mi reclamación de IVA pone fin a la vía administrativa y me iré al TSJ de Cataluña. Si me la acumulan con la reclamación de sociedades, resulta que ya no. Esa vía de impugnación no cabe. Tengo que acudir al TEAC de Madrid, que este dicte resolución y después a la Audiencia Nacional, como regla general. Bueno. En cuanto a la suspensión de la ejecución del acto impugnado, lo que hemos dicho para el recurso de reposición se transcribe exactamente igual en los artículos correspondientes a la vía de reclamación económico-administrativa. No nos vamos a detener en ello, pero sí en la tramitación de la reclamación, aunque no en lo dicho en relación con el sábado inhábil, porque ya lo hemos mencionado en relación con el recurso de reposición. Contra el silencio, ya anticipábamos antes que la reclamación que se plantee contra el silencio, si es en vía económico-administrativa, se va a encontrar con que el 235.1 sí suprime expresamente, después de la Ley 34/2015, la referencia al dies ad quem. Ahí ya queda meridianamente claro que no hay plazo para recurrir contra el silencio. Pero además lo que ha querido el legislador es establecer cómo tiene que actuar el órgano de aplicación de los tributos cuando, después de haberse interpuesto REA contra el silencio, resuelve, como es su obligación, expresamente, y si es posible, antes de que resuelva el Tribunal Económico-Administrativo de turno. Bueno, pues esa resolución, ese acto expreso que dicte el órgano de aplicación de los tributos no llevará pie de recurso, que nadie se alarme, es que tiene que ser así, ¿vale? Lo que sí contendrá es la advertencia que aparece en la diapositiva y que recoge el 235.1, informándole de esos extremos. Notificada la resolución, se remitirá al Tribunal Económico Administrativo. En materia de interposición de reclamaciones, destacar en el 235.5, que obliga a todos aquellos que deben recibir notificaciones y comunicaciones por vía electrónica a presentar sus reclamaciones económico-administrativas por la misma vía. Este precepto está en vigor desde el 12 de octubre del 2015, ¿verdad? Y ha afectado, como no podía ser de otra manera, al colectivo que forma el ámbito subjetivo del Real Decreto 1373-2010, el de los obligados a recibir notificaciones electrónicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aunque hay otras administraciones tributarias que también tienen un sistema parecido, como Canarias. Todos estos sujetos han tenido que presentar desde entonces su reclamación por vía electrónica. ¿Qué sucede? Que la entrada en vigor de la Ley 39/2015 amplía este ámbito, ¿de acuerdo?
Ahora se habla de la obligación a relacionarse electrónicamente con cualquier administración en el artículo 14 de la Ley 39/2015 y señala como obligados a todas las personas jurídicas y a todas las entidades carentes de personalidad jurídica, desde una comunidad de propietarios hasta una herencia yacente. Todos tienen que recibir notificaciones y comunicaciones por vía electrónica. Muy bien, la agencia tributaria ya ha corrido a colocar su nota informativa en el portal, recordando que esto, además de obligar a presentar solicitudes por vía electrónica, obliga a recibir notificaciones por vía electrónica. Ojo, esto no afecta a la presentación de autoliquidaciones y declaraciones, que de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 39/2015 se rige por la normativa tributaria, solamente a las solicitudes, notificaciones y comunicaciones. En lo que a la REA se refiere, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues hasta la entrada en vigor de la Ley 39/2015, lo que hemos hecho los tribunales ha sido aplicar el 32.3 del Reglamento 1671/2009. Si un contribuyente presentaba su REA en soporte papel, se le requería la subsanación del defecto y se tenía por presentada la fecha en que presentó la reclamación en soporte papel. ¿De acuerdo? Pero con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, el artículo 68.4, resulta que obliga a lo mismo, a requerir la subsanación, pero advierte que la fecha de presentación ya no será la de soporte papel, sino la fecha en que se subsana el defecto formal. Claro, esto para el colectivo de contribuyentes que tienen tendencia a agotar el plazo de interposición de la reclamación y llegado el momento, encima no lo hacen por la vía adecuada, pues existe un elevado riesgo de inadmisión de la reclamación económico-administrativa por extemporaneidad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Acreditación de la representación voluntaria en la vía económico-administrativa. Bueno, pues hasta ahora contábamos con los medios de acreditación del 46.2 de la Ley General Tributaria, pero con la modificación introducida en la Ley General Tributaria, que prorrogaría la representación aceptada por parte del órgano de aplicación de los tributos en el procedimiento administrativo que da lugar al acto que se impugna en vía económico-administrativa, tenemos un medio más de acreditar esa representación. Si nos llega en el expediente, no le vamos a solicitar al contribuyente que reclama que nos acredite, nosotros los tribunales, que nos acredite la representación conferida a través de alguno de los medios del 46.2. En el futuro no será la única vía de acreditar la representación. Tendremos el registro electrónico de apoderamientos que prevé la Ley 39/2015, el de la Administración General del Estado y el que creen las comunidades autónomas y entidades locales si no deciden adherirse a la Administración General del Estado. Lo que pasa es que la normativa que introduce la Ley 39/2015 en materia de registro electrónico de apoderamientos no estará plenamente operativa hasta el 2 de octubre del 2018. ¿De acuerdo? En cuanto a la notificación de actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues el 234.4 se refiere a la notificación en el domicilio señalado por el reclamante o su representante y, como novedad, incorpora la posibilidad de notificar por medios electrónicos, que será obligatoria para aquel que tenga que presentar la reclamación por vía electrónica. Y desaparece la notificación por entrega o depósito en la Secretaría del Tribunal. Ahora las resoluciones de los tribunales también se publican en el boletín oficial. Notificación por comparecencia en los términos del 112 de la Ley General Tributaria. La Ley 39/2015, como ya anticipábamos, amplía el colectivo de obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. Y en lo que a notificaciones y comunicaciones se refiere, pues requiere de la puesta en marcha de un sistema que facilite el acceso al contenido electrónico de esos documentos. Ese mecanismo es el punto de acceso general electrónico de la Administración. Pero como sucede con el registro electrónico de apoderamientos, pues no estará plenamente operativo hasta dentro de un tiempo, hasta el 2 de octubre del 2018. Aquí no nos vamos a detener, pero lo siguiente sí. Puesta de manifiesto del expediente, 235.3. El órgano administrativo debe remitir al tribunal el expediente, en su caso electrónico, correspondiente al acto. ¿Vale? Pues no olvidemos que la Ley 39/2015 impone la obligación a las administraciones de llevar los expedientes electrónicos en ese soporte. Esperemos, por tanto, que a partir de la entrada en vigor de la ley, aquellos procedimientos que se vean afectados, pues si el acto que se dicta es objeto de impugnación en vía económico-administrativa, dé lugar a que el expediente que recibamos los tribunales sea exclusivamente en soporte electrónico, porque facilitará lo que viene a continuación, que contempla la Ley General Tributaria por modificación introducida por la Ley 34/2015, la posibilidad de puesta de manifiesto electrónica del expediente electrónico. Ahora bien, la puesta de manifiesto electrónica está supeditada a que así lo disponga expresamente una orden ministerial que todavía no se ha aprobado.
Cuando se tramitaba la Ley 34/2015, en fase de anteproyecto, se planteó la posibilidad de reconocer expresamente en la ley la naturaleza de órgano jurisdiccional de los órganos económico-administrativos a efectos de plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial. Bueno, por recomendación del Consejo de Estado, esto al final no se incorporó, porque es una cuestión que deriva directamente del derecho interno, no del derecho nacional, y se le veía más peros que otra cosa a su incorporación a la Ley General Tributaria. Lo que sí que se ha incorporado es el procedimiento a seguir para plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal. Y contempla un periodo de alegaciones previo para que el interesado pueda manifestar respecto al planteamiento de la cuestión prejudicial lo que considere oportuno, pero solo respecto al planteamiento, respecto a la oportunidad de plantear cuestión prejudicial. Y ese plazo de alegaciones también se le reconoce a la Administración autora del acto. Plantear cuestión prejudicial supone interrumpir el cómputo del plazo de prescripción de los derechos del artículo 66 de la Ley General Tributaria, a liquidar, a solicitar devolución, etc. ¿Vale? Pero no es la única cosa que interrumpe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También suspende el propio procedimiento económico-administrativo, que constituye una novedad porque no había suspensión hasta ahora de la vía económico-administrativa. La Ley 34/2015 incorpora algún supuesto más de suspensión de la revisión en vía económico-administrativa, que son los casos contemplados en la disposición adicional vigésima y vigésimo primera de la Ley General Tributaria, que aparecen en la diapositiva también. Y como ha entrado en vigor la Ley 39/2015, nos podríamos plantear la aplicación supletoria del artículo 120, que sería otro supuesto más de suspensión de la revisión en vía económico-administrativa, cuando hay varios interesados que plantean reclamación frente al mismo acto administrativo y alguno, por silencio del tribunal, se va a la vía contenciosa. Pues el someterlo a conocimiento del órgano jurisdiccional supondría la suspensión del procedimiento económico-administrativo para todos los demás, bueno, incluido para el que todavía no habríamos resuelto expresamente su reclamación. Bueno, yo me pregunté, ¿y si la ejecución de la liquidación impugnada está suspendida, se interrumpiría el devengo de intereses con la suspensión del procedimiento económico-administrativo o no? La verdad es que no encontré nada en la modificación introducida en la Ley General Tributaria que me hiciera pensar que sí. Es decir, la suspensión del procedimiento económico-administrativo para aquel que haya logrado la suspensión del acto cuando impugna ante el acto el mismo ante el tribunal no va a evitarle que se sigan devengando intereses suspensivos. Y ya que hablamos de dinero, pues hablemos de costas también, que también se introduce la novedad en esa materia. El procedimiento económico-administrativo, todos sabemos que es gratuito, pero no obstante, se puede exigir que se sufraguen sus costas si se aprecia temeridad o mala fe. Hasta ahora, la Ley General Tributaria lo asociaba a la desestimación de la REA. También se podrán imponer costas ahora si se inadmite. Y también hasta ahora se imponían al reclamante, pues a partir de la entrada en vigor de la Ley 34/2015 se pueden imponer a cualquier persona a quien se impute la temeridad o mala fe. Eso sí, la imposición y la cuantificación se realizarán en la resolución que dicte el tribunal y si cabe alzada ordinaria, pues su eficacia quedará condicionada a que la confirme el TEAC. Todo lo que hemos dicho vale tanto para el procedimiento general como para el abreviado y en cuanto a este último, en todo aquello que no contradiga lo específicamente regulado para él, que también ha sufrido modificaciones. Ya no hablamos de procedimiento abreviado ante órganos unipersonales. Como anticipaba hace un rato, la resolución del procedimiento abreviado por órgano unipersonal es algo facultativo. El tribunal lo podrá resolver en sala o en pleno, si lo considera oportuno. Lo más habitual es que lo haga actuando de forma unipersonal, obviamente. Desaparecen todos los supuestos que obligan a tramitar el procedimiento de forma abreviada, excepto uno, la cuantía. Aquellas reclamaciones de cuantía inferior a 6.000 euros, si es cuota 72.000 en los restantes casos, es el único supuesto que obliga a tramitar procedimiento abreviado. También se señala en la ley ahora que el escrito de interposición deberá ir acompañado de las alegaciones que en su caso se formulen. Que no se malinterprete. Esto no quiere decir que hasta ahora no nos enterásemos los tribunales y se pudiera interponer reclamación a tramitar por procedimiento abreviado sin ir acompañada de alegaciones. Cuando hay tramitación abreviada, las alegaciones siempre deben de acompañar la reclamación. Y es un requisito formal que es insubsanable. Lo que nos están diciendo aquí es que el contribuyente está en su perfecto derecho de no alegar nada. Ahora, si no alega nada, va a ser muy difícil conocer qué es lo que pretende y estimar en ese sentido, ¿no? Si se precisa del expediente para formular alegaciones, la puesta de manifiesto será responsabilidad del órgano de aplicación de los tributos durante el periodo de tiempo de que se dispone para presentar la reclamación económico-administrativa. Y finalmente, destacar que desaparece la posibilidad de celebrar vista oral, que se contemplaba hasta ahora. ¿Se utilizaba? No, pues si no se utiliza, lo mejor ha sido suprimirla. En cuanto a la ejecución de los fallos de los tribunales económico-administrativos, destacar, en primer lugar,
que los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones, no forman parte del procedimiento en el que trae causa el acto impugnado y se tendrán que notificar en el plazo de un mes. Muy bien. Si excedemos el plazo, ¿qué consecuencias tiene? Simplemente que no se le van a exigir intereses de demora al obligado tributario que tiene suspendida la ejecución de su acto. Bueno, a esto lo llamo yo regla general, por la misma razón que empleaba ese término anteriormente, porque hay reglas especiales. La regla especial afecta al fallo que acuerda la retroacción porque ha apreciado defectos formales en la tramitación del procedimiento seguido por el órgano de aplicación de los tributos. ¿De acuerdo? En ese caso, las actuaciones que siga el órgano de aplicación de los tributos sí formarán parte del procedimiento en el que traía causa el acto impugnado. Bueno, pues si afecta a un procedimiento distinto del procedimiento inspector, nos pregunta la diapositiva, ¿en qué plazo deberá concluir las actuaciones retrotraídas el órgano de aplicación de los tributos que tiene que ejecutar el fallo? Bueno, en su momento, el Tribunal Económico Administrativo Central se ha preguntado, en las resoluciones que aparecen ahí identificadas, sobre la posibilidad de aplicar analógicamente lo que disponía el artículo 155, hoy 157, sobre la retroacción por defecto formal del procedimiento inspector a cualquier otro procedimiento que no fuera el inspector. Y la conclusión a la que llegó es que eso no procede. Eso solamente se puede aplicar al procedimiento inspector. Luego, si estamos hablando de una retroacción, de una comprobación limitada, verificación de datos, comprobación de valores, el tiempo que resta desde la fecha, desde el momento en el que se retrotraen las actuaciones es lo que le resta al órgano de aplicación de los tributos para poder concluir las actuaciones retrotraídas. Si excede ese plazo, pues tendrá que afrontar las consecuencias del 104.5 de la Ley General Tributaria que acompañan a la caducidad de los procedimientos iniciados de oficio. Bueno, y muy importante, ¿qué sucede si han anulado la liquidación? La van a sustituir por otra después de haber realizado las actuaciones retrotraídas con los intereses de demora. Bueno, pues el TEAC, en alzada para la unificación de criterio, por tanto, diciéndole a los órganos de aplicación de los tributos y a los órganos económico-administrativos cómo deben de actuar en este caso, exige que se compute como dies ad quem, como fecha de terminación del plazo de vengo de intereses de demora, la fecha de la liquidación que se anuló, no la fecha de la nueva. Bien, tenemos una regla general, una regla especial y ahora, por supuesto, la regla especial de la regla especial, que es el 157 de la Ley General Tributaria. Todo esto aplicado al procedimiento inspector. ¿En qué situación nos deja? Bueno, pues el 157 dice que ante la retroacción, el plazo de que dispone la inspección para completar las actuaciones será lo que reste de procedimiento inspector a contar desde la fecha a la que se retrotraen las actuaciones, pero si no llega a ser 6 meses, por lo menos tendrá 6 meses para actuar. Bien, vale. Esos 6 meses ya hemos dicho que en otro procedimiento no juegan. ¿Y qué pasa con los intereses de demora? Pues el 157 es muy claro. Dice que los intereses de la nueva liquidación se calcularán hasta la fecha en que se dicte la nueva liquidación. Bueno, pues ese es el criterio que hay que seguir en el caso de que seamos objeto de un procedimiento inspector. Y si hablamos de una comprobación limitada, verificación de datos o comprobación de valores, tenemos ahora mismo el criterio del TEAC. Yo siempre lo digo, que nadie se alarme, los criterios mutan con el tiempo. O sea que ahora mismo nadie puede esperar otra cosa que los tribunales sigamos las instrucciones que en este sentido nos da el Tribunal Económico del Instituto Central, porque no nos queda margen de maniobra, porque es de obligado cumplimiento y los órganos de aplicación de los tributos igual, siempre y cuando no se trate de un procedimiento inspector, porque tendríamos que estar al 157. Muy bien, la resolución estima la REA contra la liquidación de inspección, anulando el acto administrativo que será sustituido por uno nuevo. Por tanto, no se trata de una retroacción por defecto formal. ¿Cuál es el plazo para dictar la nueva liquidación? Como ya hemos dicho antes, el mes. Si se excede el mes, ya no se devengan intereses y demora. ¿Y hay más consecuencias detrás de esto? ¿O nos tenemos que conformar con saber que no vamos a tener que pagar intereses y demora, pero esperar que inspección tarde 6 meses, 9 meses, 15 meses, 24 meses en ejecutar el fallo del tribunal y dictar la nueva liquidación? Bueno, pues eso mismo se lo preguntó el Supremo en 2 ocasiones y el TEAC también. Y llegaron a la conclusión de que la Ley General Tributaria en ese punto adolece de una laguna, porque el 157 hoy, 155 antes de la entrada en vigor de la Ley 34/2015, contemplan la solución para el supuesto de retroacción por defecto formal. Pero de manera que si se excede el plazo de los 6 meses, las consecuencias son, se ha superado el procedimiento inspector y concurre todo lo previsto en el antiguo 152 o 156. Pero para el caso de que se haya anulado por un defecto material y estemos esperando a que simplemente se dicte una nueva liquidación, no se dice nada. Pues para que no se encuentre en peor situación este contribuyente, el Tribunal Supremo y el TEAC coinciden en esta ocasión y están de acuerdo en aplicar analógicamente el 150,
en el 157 también, a la anulación por defectos materiales y, por lo tanto, el exceso de plazo de los 6 meses conllevaría las consecuencias del hoy 156 de la Ley General Tributaria. ¿De acuerdo? Bueno, actuaciones entre particulares, también una novedad interesante a destacar. En el caso de que el obligado a ejecutar el fallo del TEA, quien tiene que expedir la factura no lo haga, subsidiariamente lo puede hacer el destinatario de la misma. ¿De acuerdo? Recursos contra las resoluciones de los tribunales económico-administrativos. Alzada ordinaria ante el tribunal. El artículo 240 suprime la referencia al dies ad quem, porque, como ya hemos dicho reiteradamente, contra el silencio no hay plazo para recurrir. Suspensión con ocasión de la interposición de alzada ordinaria por la Administración. La Administración, igual que el interesado, también puede recurrir la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de turno. Pero lo que no podía hacer hasta ahora era solicitar la suspensión de la ejecución del fallo. Ahora sí que puede. Eso sí, a diferencia del contribuyente, no se le van a pedir garantías, ¿vale? Pero puede solicitar la suspensión. Recurso de anulación. Antes se regulaba en el 239.6, ahora en el 241 bis, ¿vale? Una novedad muy importante, se reconoce legitimidad para interponerlo a todo aquel que la tiene para plantear la alzada ordinaria ante el TEAC. Es decir, antes no podía plantear recurso de anulación la Administración Tributaria, ahora sí que puede. Solo había un caso en el que se le reconocía legitimación a la Administración para plantear recurso de anulación frente a una resolución de un Tribunal Económico Administrativo Regional. Bueno, en realidad no era ante un TEAC, era ante el propio TEAC, porque era aquel supuesto en el que había planteado alzada ordinaria y, como interesado en ese procedimiento, el TEAC le reconocía legitimación para plantear recurso de anulación frente a su propia resolución. Muy bien, frente a la resolución del recurso de anulación no cabe otro recurso de anulación. Y si nos desestiman el recurso de anulación, que sepamos todos que el recurso que se interponga contra esa desestimación no solamente tiene que versar o puede versar sobre los motivos que llevan a la anulación, perdón, a la desestimación del recurso de anulación, sino que también se podrá impugnar cuestiones de fondo que afectan al acto que era objeto de revisión y que al final dio lugar a que se dictase la resolución contra la que interpusimos recurso de anulación que nos desestimaron. Frente al recurso extraordinario de revisión no cabe recurso de anulación. Recurso de ejecución, el antiguo incidente de ejecución que encontrábamos regulado en el reglamento de revisión. Ahora se llama recurso de ejecución y se regula en el 241 ter de la Ley General Tributaria. El procedimiento a seguir para estos recursos es el abreviado, salvo en un caso, que el fallo consista en la retroacción de actuaciones por defecto formal. En ese caso, seguirá procedimiento abreviado general en función del que se siguió para dictar el fallo que se tenía que ejecutar. Solamente en aquel caso de que se hubiera seguido un procedimiento general en aquel supuesto, es cuando podemos esperar que con ocasión del recurso de ejecución nos pongan de manifiesto el expediente. Si no, al presentar el recurso tendremos que acompañar las alegaciones. Supuesto defecto de forma insubsanable. No cabe recurso de reposición previo al recurso de ejecución. Y yo me preguntaba, ¿y cabía antes recurso de reposición previo al incidente de ejecución? El TEAC siempre había dicho que sí, pero en la resolución de 7 de julio del 2016 ha cambiado de criterio. Recurso extraordinario alzado para unificación de criterio, ¿vale? Se suprimen de los 3 presupuestos que justificaban su admisión, pues el que hace referencia a que el criterio de la resolución impugnada no se adecue a la doctrina del TEAC. Se suprime porque eso no puede pasar. La doctrina del TEAC obliga a los tribunales económico-administrativos regionales y eso es un sinsentido. Se reduce el plazo de tramitación de 6 a 3 meses, como también se reduce el plazo de tramitación del recurso extraordinario de revisión, de 1 año a 6 meses. Y no sé cómo voy de tiempo. Sí, le voy demasiado lento. Sí. Puedes ya ir. Terminamos. Breve referencia a la incorporación del título 6 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Prejudicialidad penal. No voy a abundar en ello, ya sabemos la causa, el origen de la incorporación de ese título 6, que es para poder liquidar y para poder cobrar, como bien nos ha recordado Bernat hace un rato. Se modificó en su momento el 305 del Código Penal. Lo único que hacía falta es un procedimiento a seguir por parte de la Administración Tributaria para poder llegar a ese fin, que es lo que ha hecho la Ley 34/2015, incorporar ese procedimiento en el título 6, pero eso solamente se va a aplicar a aquellos procedimientos inspectores para los que el tanto de culpa no se había pasado a la jurisdicción competente antes de la entrada en vigor de la Ley 34/2015.
Bueno, para los anteriores está la normativa vigente a esa fecha. Se tiene que suspender la tramitación del procedimiento inspector. Y aquí hay una cosa muy interesante, a mí por lo menos me lo parece, que es cuál es el alcance de la suspensión del procedimiento administrativo cuando se aplica esa normativa, no la vigente en la actualidad. Porque hay criterio dispar por parte del Tribunal Económico Administrativo Central y del Supremo, ahí es nada. Bueno, en fin, ¿qué dice el TEAC sobre la suspensión del procedimiento inspector? En resolución de 10 de septiembre de 2015, en la alzada para la unificación de criterio, ya sabemos la fuerza vinculante que tiene esto, nos viene a decir que la suspensión del procedimiento se limita al concepto y periodo, y dentro de aquel a los elementos vinculados a delito, que estén incluidos en la causa penal. Ejemplo, inspección me va a liquidar sociedades, me va a liquidar IVA, ¿vale? Por los mismos hechos, porque yo oculté ventas. Pero la cifra de delito, los 120.000 euros, solamente se pone de manifiesto en sociedades, no se pone de manifiesto en IVA. Con arreglo al criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, inspección le tiene que pasar el tanto, o le tenía que pasar el tanto a la jurisdicción competente, ¿de acuerdo? Y abstenerse de liquidar sociedades. Pero con IVA no, con IVA tenía que continuar actuando y dictar liquidación provisional. Y dice el TEAC, si después los hechos considerados probados por el tribunal lo exigen, modificar en el futuro esa liquidación provisional. So pena de prescripción del derecho de la administración a liquidar si resulta que paraliza las actuaciones de IVA. ¿Vale? Bueno, pues y por cierto, que la vía de revisión que se dinamice contra esa liquidación provisional tampoco se puede suspender por prejudicialidad penal, nos decía el TEAC en la resolución de 22 de septiembre del 2015. El Tribunal Supremo dice otra cosa. Sin ir más lejos, el 18 de octubre del 2016 nos recuerda que la prejudicialidad penal no depende de concepto y periodo, depende de que los hechos estén sub iudice. La suspensión del procedimiento alcanzará todos los hechos incluidos en la causa penal, con independencia del concepto y del periodo. Trasladado a nuestro ejemplo, la inspección también tiene que suspender o tenía que suspender la tramitación del procedimiento inspector en relación con IVA. Ahora bien, lo que no dice el Supremo es qué pasa entonces con la prescripción del derecho de la Administración a liquidar IVA. Eso no lo dice. Cuando de IVA no se le va a pasar tanto a la jurisdicción competente, porque sin ir más lejos no había cifra de delito. ¿De acuerdo? Nos recuerda el Tribunal, de otro modo, corresponde sancionar a las actuaciones realizadas, contraviniéndolo así expresado, con la declaración de su inexistencia. Ahí es nada. Eso opera para aquellos procedimientos para los que el tanto de culpa se hubiera pasado a la jurisdicción competente antes de la entrada en vigor de la Ley General Tributaria, de la Ley 34/2015. Para los que no iban acompañados de eso, se aplica el nuevo título sexto, que lo único que exige, como ya nos comentaba Bernat, es que sigamos, para aquellos indicios que están, elementos que están vinculados al delito contra la hacienda pública, la tramitación prevista en ese título sexto, en concreto en el artículo 253. Y los elementos que no están vinculados a delito, inspección lo regularizará siguiendo el procedimiento inspector con arreglo dispuesto en el título tercero. Contra esta última liquidación, cabe impugnación en vía económico-administrativa o en vía de reposición. Contra la que se dicte en relación con los elementos vinculados a delito, no cabe eso. Pero en el fondo lo importante es que la Administración contará con dos liquidaciones y podrá ejercer las acciones de cobro que considere que estime oportunas si el contribuyente decide todavía no pagar voluntariamente, salvo que el juez suspenda la ejecución, que es una posibilidad. Muy interesante, 253.1 y 254.1. Todos esos vicios de procedimiento que podrían afectar al procedimiento seguido para regularizar la situación tributaria en relación con los elementos que no están vinculados a delito y que tanto le tiene que preocupar a la Administración, bueno, no se hacen extensivos a la regularización seguida en relación con los elementos que sí están vinculados a delito. Ahí los efectos procedimentales no tienen ninguna trascendencia en vía penal y tampoco tienen que tenerla en vía administrativa. No la tienen ya porque se ha incorporado así a la Ley General Tributaria. De las novedades incorporadas al Código Penal, una persigue facilitar el cobro de la deuda tributaria, la otra no tener que denunciar a contribuyentes que han regularizado completa y voluntariamente su situación antes de que se dirija contra ellos la acción de la Administración o del orden jurisdiccional. Pero para eso hay que delimitar con precisión qué se entiende por completa regularización. Y no es otra cosa que el pago íntegro de la deuda tributaria entendida en los términos del artículo 58, cuota, intereses y los recargos que proceda. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Pues porque la Administración tiene facultades de comprobar e investigar que eso ha sido así, incluso alcanzando periodos que puedan estar prescritos administrativamente. Si aún así le queda la duda, lo prudente será pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente y ya está. El supuesto de responsabilidad solidaria os lo ha comentado Bernat, no vamos a decir nada más sobre ello, y las otras modificaciones relativas a las medidas cautelares, también las hemos comentado, ¿verdad?, hace un ratito, y el carácter provisional de la liquidación que se dicte en relación con los elementos vinculados a la deuda tributaria viene ahora recogido en el 101.4. 221.1, este es muy divertido.
porque lo único que se hace es recordarle a los navegantes que en el caso de que acudan a regularizar completa y voluntariamente su situación tributaria y lo hagan porque no ha prescrito el delito, aunque haya prescrito el derecho de la Administración a liquidar, hombre, sería un sinsentido que tal como hoy ingreso, mañana le solicite en virtud del 221 a la Administración tributaria la devolución de un ingreso que es indebido desde el punto de vista administrativo. Bueno, pues por si ofrecía alguna duda, el 221.1 nos recuerda que eso no vale, ¿eh? Es como mínimo antideportivo. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestra paciencia.